bezalako giro potentearekin zatozten, eta nola, gero, bueno, pizua ez zaindu herria pizkaz, badirudi herriari zu emango diozuela, baina, bueno, hori oso ondo dago. Bueno, lehenik eta behin izan, gustatuko litzaidakela, hemen zuekin egotea ez antza honekin, baizik eta etxean daukadan, nire getxoko kamiseta. Etxean, oraindik daukat, nire juvenilean getxon aritu nintzen, eta daukat nire kamiseta etxean, eta atxean daukan hogeia, jugaba con el 20, jo. Jugaba con esa banda izquierda que se me hacía eterna. ¿Dónde está Pedro? No sé si está por aquí. Pedro, cuando te veía corriendo por la banda me acordaba, ya jugaba de interior izquierda. Y era de los que nunca llegaba a la raya, ¿no? Yo siempre he sido partidario de que corre la pelota y no el jugador. Y ya me decían además, o sea, que no os creáis. Pero bueno, y como jugador frustrado que uno es, que jugó en juveniles, pero hasta juveniles, todavía hoy, cuando se acerca uno por Fadura, cada vez que se acerca por Fadura, y el sábado me pasó lo mismo, el sábado pasado, uno siente una envidia tremenda de ese campo verde. Estoy seguro que los que jugáis al fútbol lo sabéis, esas ganas de salir y de tocar el balón y que el balón ruede, ¿no? Eta gainera esan ziaten, endikak eskatu inzuela zelaia ondo urristatzea. Eta ikusi nu nola bankera bat zeuden hor urasko botatzen azken batean baloia ondo urristatzeko. Eta torri zitzaidan burura nola orain dela hogeita estakizin bat urte ere, bat zegoela beste entrenatzaile bat horrelako teknikarekin baloia ondo bideratzeko eta ondo mugitzeko, ez da? Eta hurbildu nintzen Fadurara, eta benetan izan zen zoragarria ikusi nuen, ez da? Fadura, futbol zelaia jendez gainezka, gaina partidua zizen, eta lehenengo minututan jasatu zen duten gola, eta gero dena izan da nahiko, izan zen nahiko erresa. Pero, como nos habéis hecho sufrir hasta el sábado? Dios mío de mi alma, Dios mío de mi alma, porque estábamos con 4 puntos de diferencia. 8, 11. Y me decían, alcalde, ven a Fadura porque vamos a subir este domingo, este sábado. Iba a Fadura y nada. Por el Bermeo 0-1. Fue el siguiente, nada. Y yo estaba ya preocupado. Porque alguno me decía, alcalde, eso va a ser tu gafe. Eso va a ser tu gafe y aquí estuve pensando en lo mismo. Vaya, yo a Nietzsche zapatos, bai. Eta benetan, giroa izugarriz. Eta horregaitik, lehenik eta behin, zorionak benetan, 8 urte pairatu ondoren azkenean, mailara igo. Getxok egon behar duen mailan, 3. mailan. Hori da gure maila naturala eta hortik gora. Beraz, zorionak lehenik eta behin. Bigarrena, eskerrik asko benetan, herrian ilusioa berpiztu egin dozuelako. Eta hori ze importantea. Eta zapatuan ikusi zen, nola jende asko hurbildu zen berriz Fadurara. Eta hori importantea da, herrian ilusioa berpiztu, herrian alaitasuna berpiztu, garai gogorretatik pasatzen ari gara, eta beraz horrelako alaitasunak ere eskertzekoak dira. Eta gero, aurrera begiratu, orain gozatzeko momentua, gaur gozatzeko momentua, ondo pasatzeko momentua, eta guztiak triunfarekin gozatzeko momentua. Baina, gero, aurrean daukazuen erronka polita, denboraldi berria, kirol esparro horretan kategoria mantentzea, ziur nago hendika eta besteak egingo duzuela lan ona talde potentea eratzeko egiteko eta aurrera joateko, eta bezaldetik Iñaki eta bere taldearen eskutik proiektu deportibo hori ondo sendotzeko, herriarekin ondo lotzeko, hori da azken batean beharrezkoa proiektua aurrera eratzeko, bideroateko eta eramateko eta aurrera. Beraz, zorionak, eskerrik asko. Gogoratu ere, nik uste dut beharrezkoa dela edo egokia dela gogoratzea 8 urte luze hauetan honen alde lan egin duten guztiei, bai direktiben aldetik eta bai getxorekin lan egin duten guztiek gogoratu, recordar a todos y a todas las que han trabajado en estos 8 largos años o más hasta llegar de nuevo a la tercera división, desde las juntas directivas, desde los equipos, desde todos los que habéis trabajado con el Getxo para este objetivo, es el momento también de recordarlos y adelante. Aupa Getxo eta agora.